Hoy, 9 de enero, nuestra Santa Madre Iglesia celebra a San Julián Mártir. Nació en la ciudad de Antioquía, en Siria, de una familia que se preocupó por darle una buena formación religiosa. Los papás querían que se casara con una joven muy virtuosa y de familia muy rica. Pero Julián tuvo una visión en la cual vio algunos de los premios que Dios reserva para quienes conservan su virginidad y narró su visión a la novia. Y entonces los dos, de común acuerdo, hicieron voto de castidad, o sea, un juramento de conservarse siempre puros. Los papás creían que ellos formarían un hogar, pero los novios se habían comprometido a conservar para siempre su virginidad. Y poco tiempo después, murieron los padres de los dos jóvenes. Y entonces Julián y su prometida se fueron cada uno a un desierto a orar y a hacer penitencia, y cada cual fundó un monasterio. Julián, un monasterio para hombres, y ella uno para mujeres. Su vida fue una continua cuaresma, o sea, un ayunar y guardar abstinencia y orar y meditar todos los días sin cansarse. Los religiosos decían que Julián era muy exigente y duro para sí mismo, pero admirablemente comprensivo y amable para con los demás, y que gobernaba con tal prudencia y caridad a los monjes que estos se sentían en aquel desierto más felices que si estuvieran en el más cómodo convento de la ciudad. Y sucedió que estalló en Antioquía la persecución contra los cristianos, y el gobernador Marciano ordenó apresar a Julián y a todos sus monjes. Centenares de cristianos fueron quemados por proclamar su amor a Jesucristo. Y cuando le llegó el turno a nuestro santo, empiezan a darle a Julián terribles latigazos, con fuetes que tienen pedacitos de hierro en los extremos. Pero uno de los verdugos, al retirar rápidamente el fuete, es herido gravemente en un ojo por la punta del hierro del látigo. Julián oye el grito de dolor y, llamando al verdugo, le coloca sus manos sobre el ojo destrozado y se obtiene inmediatamente la curación. Los verdugos le cortan la cabeza al santo, pero en ese momento, el joven Celso, hijo del perseguidor Marciano, al ver con qué gran valentía y alegría ha ido a la muerte este amigo de Cristo, se declara él también seguidor de Jesús y se hace cristiano. Esta conversión fue considerada como un verdadero milagro espiritual obtenido por el martirio de Julián.